Mi alma bonita, es tu tiempo. Es hora de volver a estar en sintonía contigo mismo. Tu mente, tus pensamientos y sentimientos todos te pertenecen. Eliges cada día donde quiere dirigirlos. Es lamentable que la mayoría de la gente elige verter toda esa preciosa energía en su pasado, sin darse cuenta de lo mucho que la vida tiene que ofrecer en el momento. Recuperar tu poder significa ser consciente de tu posición en este vasto universo, saber que no estás definido por un error, no eres quien eras, y no eres lo que la gente piensa de ti. Deja de limitarte, toma el control y comienza a ser libre. Te agradezco infinitamente tu presencia en esta comunidad espiritual de ángeles, arcángeles y seres de luz. Alma Vieja 369 es un espacio creado para ti y pensado en ti, pues todos formamos parte del todo. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Las energías angelicales te dicen urgentemente: hijo mío, la vida no te envía pruebas, te envía situaciones que no has resuelto. No le des perfumes a quien no sabe oler. No le enseñes magia a quien en ella no quiere creer. No transmitas tu sabiduría a quien no la sabe comprender. Entrega tu tiempo y energía solo a quien te sepa ver. Recuerda que la paz interna no es estar libre de la tormenta, sino estar en paz dentro de ella. Tus guías espirituales te traen un poderoso conjuro para liberar los vicios. Escúchalo primero y luego repítelo. Invoco el poder de 3x3. Invoco el poder de los 5 sentidos para que hoy esté liberado o liberada de todo vicio, mal, peligro. Son esos 5 sentidos que voy a dominar en el presente y el futuro. Hoy ato y reato y sello esos vicios. A partir de este momento quedas libre, serás libre, estarás libre. Que así sea. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Los ángeles guías están aquí y ahora para traerte el consejo del día y recordarte lo hermoso e increíble que eres. Hijo mío, nunca dejes de lado la gratitud y el flujo del dar y recibir. Si mantienes tus manos abiertas para dar y recibir, la energía seguirá fluyendo y toda la abundancia del universo pasará por ti. Cada vez que aprecies algo, cada vez que agradeces algo, cada vez que te sientes bien por algo, le estás ordenando a la energía que te dé más de lo mismo. Que en el aquí y el ahora te sucedan cosas extraordinarias para tu mayor beneficio y el de todos. El arcángel Rafael te trae la palabra mágica y vibracional del día, Ohana. Esta palabra significa familia y la familia nunca se olvida y ocupa a todos los contextos. A la familia de sangre, a la que no es de sangre, los que están y los que no están. Esta palabra en algún momento comenzará a resonar contigo. Hijo mío, te estoy conduciendo en el camino que te llevará a descubrir quién eres, tus talentos y misión de vida. Tan solo dame permiso de hacerte llegar lo que es realmente importante en tu vida. Acepta que Dios nunca te pondría en un lugar donde vas a fracasar. Alégrate de recibir el decreto metafísico del Yo Soy, repítelo 3x seguidas. Yo soy hijo de la luz, amo la luz, vivo en la luz, soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz, y bendigo la luz de Dios en mí. Gracias,
Gracias, gracias. Yo soy hijo de la luz, amo la luz, vivo en la luz, soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz, y bendigo la luz de Dios en mí. Gracias, gracias, gracias. Yo soy hijo de la luz, amo la luz, vivo en la luz, soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz, y bendigo la luz de Dios en mí. Gracias, gracias, gracias. El arcángel Rafael te susurra amorosamente al oído: hijo mío, todos somos en esencia lo mismo. Por eso, cuando el amor es del alma, dejan de importar las diferencias y simplemente se ama. Toma decisiones desde el corazón, con la fe profunda de que todo está y estará bien. Ábrete a recibir ahora el código sagrado del día, el 12543. Este poderoso código angelical representa a los sanadores del sol. Este grupo de ángeles están al servicio del arcángel Rafael y puedes llamarlos los sanadores del sol. Este código te dice que Dios está a cargo de tu vida y de tu salud. Los sanadores del sol te dicen: Dios te quiere sano, no enfermo. Te invitamos a que creas en ti mismo y en tus poderes. Deseamos librarte de la vergüenza y la humillación y asistirte en la parte psicológica. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, y los sanadores del sol descenderán sobre ti. Tu ángel de la guarda te trae el versículo del día. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropezamos muchas veces. El que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo. Estas palabras te darán la respuesta que necesitas hoy. Todo se acomoda de manera perfecta cuando confías y dejas de controlar cada situación. Hijo mío, reconoce que todo lo que viene de mano de Dios solo puede ser bueno y solo puede llevarte a restablecer tu paz, tu amor, tu salud y tu luz. Te amamos mucho. Y aquí estamos ahora celebrando por qué llegaste al final de este mensaje divino. Has sido elegido desde siempre porque tu espiritualidad es tan grande que te delata a donde quiera que vas. Te aliento a que compartas con cada familiar, amigo o en todas tus redes sociales cada mensaje diario de Alma Vieja 369, para que este espacio mágico siga expandiéndose y tocando millones de almas, para que hagamos de este mundo un mundo mejor. Te deseo todo lo bueno y bonito que mereces por derecho divino y de nacimiento. Recuerda que tú, con tu despertar de conciencia, estás rompiendo paradigmas que antes no creías que podías, estás haciendo un universo armonioso y equilibrado para la vida. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.